Las mujeres cubanas vencedoras de lo imposible tienen en las federadas granmenses un referente, quienes por más de dos décadas han estado entre las mejores del país y ahora conquistan la condición de vanguardia nacional, sede de las actividades por el 8 de marzo, a efectuarse el sábado 4 en el Parque Museo Ñico López. En conferencia de prensa, María Elena Carralero, secretaria general de la FMC en Granma, explicó que entre las fortalezas de la organización está el trabajo en las casas de la mujer y la familia, con cursos de adiestramiento que han graduado a más de 5.000 jóvenes. En la etapa, más de 600 obtuvieron vínculo laboral por esta vía. Sobresalen las consejerías para enfrentar la violencia contra la mujer, el programa para el adelanto de la mujer Avanza, representativo con más del 57% de la fuerza calificada es femenina en el territorio, la presencia en la producción de alimentos, la labor de prevención en comunidades y en particular en barrios vulnerables. Entre las necesidades se identifica lograr más casitas infantiles para el cuidado de los menores, continuar la búsqueda de fuentes de empleo, seguir fortaleciendo el funcionamiento de las estructuras de base con la inserción de jóvenes. La directiva explicó que hasta el día 8 se efectúan encuentros con mujeres trabajadoras, el 5, labores agrícolas, ceremonias de ingreso, matutino especial el día 8. En la emulación provincial se distinguen los municipios vanguardias de Yara y Cautocristo, destacados Niquero, Buey Arriba y Pilón, el resto cumplidores. La cercanía de las elecciones es prioridad. Uno de los momentos más importantes que es las elecciones generales para los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que todos sabemos lo que significa el voto por nuestros diputados, la seguridad que le damos a nuestro proceso y a la revolución con este voto, no solo un voto por lo individual, sino el voto unido, que significa la reafirmación de la revolución y también a partir del papel que estamos desempeñando en cada una de las comisiones, en las mesas electorales, pero también en la movilización de nuestro pueblo para que este sea un día de fiesta. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.